En realidad, yo empecé estudiando otras cosas que no eran artes culinarias, pero siempre me gustó la cocina. En la casa veía siempre a mi madre cocinando. Siempre todo era lo más, la parte más importante de la cultura de nosotros era alrededor de la comida, de la cena, de las fiestas. Me gustó y decidí convertirlo en una profesión y no me arrepiento. Me encanta cocinar todo y experimentar también muchos ingredientes, pero en particular me gusta la parte de panadería. Me encanta lo que es pan, la mezcla de harina y agua que crea una magia. O sea, hacer un pan de dos ingredientes, que uno es agua, otro es harina, fermentar, hacer la levadura, es algo básico, sencillo, pero tan, tan complejo. Y es el producto que no debe faltar en ninguna mesa. Nadie le debe faltar un pedazo de pan. Vamos a preparar platos sencillos, pero con sabores tan intensos que son increíbles. Por ejemplo, vamos a usar el garbanzo en todas sus formas, entre cocido, entre crudo, entre tostado. Vamos a hacer pastas, pastas de hierbas, ensaladas divertidas, sencillas, frescas, todo con ingredientes locales. Y bueno, y también en la parte de los postres hay cosas deliciosas que vamos a no inventar, vamos a hacer cosas muy muy ricas. Vamos a tener talleres de cocina, vamos a aprender a cocinar la comida israelí nueva, la nueva cocina israelí, usando los productos y los ingredientes locales de Colombia, de Cali. Vamos a hacer una fusión muy divertida y muy deliciosa, en verdad. En realidad eso de usar los ingredientes locales es como un agradecimiento al lugar donde vienes, es algo importante. Tenemos que primero usar el producto local. Yo pienso que utilizar el producto local es algo que debe hacer cualquier negocio que abre en un país. Por otro lado, también es no siempre existen los ingredientes que yo conozco del Mediterráneo, de Israel. Hay especias que no hay y hay que buscar la forma de convertir, por ejemplo, un orégano que se puede encontrar en un za'atar, que es otra especie de hierba que es un poquito más fuerte, pero se puede hacer con el ingrediente que sí existe. El mejor plato que se pueden comer es un pita falafel. Lo que puede absorber, lo que se puede poner, es como meter una carne o un pollo o un queso en una arepa. Nosotros usamos el pan pita. Es un pan que es muy sencillo de preparar y se le puede meter maravillas de sabores. Sabores y salsas. Ese es el pan, el plato más divertido de comer. La Fundación Rescata de Alimentos empezó antes de pandemia. La idea era, esto fue una idea de colegas míos aquí en Panamá, chefs. La idea era utilizar productos que están a punto de desperdiciarse, a punto de dañarse, por ejemplo, vegetales, productos que están cerca de vencer, para darles uso y convertirlos en comida apta
y por supuesto deliciosa y saludable para compartirla y darla a otras fundaciones con mucha necesidad. La Fundación Rescate de Alimentos también está ahorita con el tema de las escuelas, de las escuelas rurales, haciendo comida para los niños. Son niños de bajos recursos, niños que viven en las montañas, en verdad, no tienen el plato principal de comida. Nosotros le estamos haciendo eso todos los días. Ellos llegan a la escuela a estudiar y a recibir su buen plato de comida, todo rescatado. Y dándoles la educación de qué es comer saludable y sano.